Miren, aquí anda Melanie que ya se va, anda bien arreglada. Le dije, hija, ¿a dónde vas tan trajeada? Nomás oigo el taconeo. Y anda bien arreglada. ¿Dónde dices que vas? Se llama Meet the First, es donde conoce compañías. Va a conocer compañías. Ahorita les estoy editando un video que va a estar bueno. Ya cuando se suba este que les estoy grabando, el otro ya va a estar ahí. Miren, cómo anda Melanie, bien guapa, miren. Bien arregladita, bien presentable. De todo tacón, sí dijiste, oye, taconear por ahí. Va a conocer compañías y pues Sí. sí. Ándale, pues hija. Miren, ¿qué creen que está haciendo Ricky ahí? Cada que se va alguien de esta casa, ya sea Wendy, ya sea Melanie, se pone ahí. Aunque esté dormido donde él esté, sale a la carrera y se pone ahí. A Wendy en la mañana, un día les voy a grabar para que vean cómo la despide. Adiós y todo, y saludo y bye, y todo se despide de Wendy, bien chistoso. Que les estoy diciendo y no me la van a creer, pero sí se despide hasta de saludo porque le da unos ladridos, como que ándale, pues, bye. Al ratito nos vemos, se despide bien bonito. Y ahorita de Melanie no le ha dicho bye. Riquito, ¿qué pasó? ¿A Melanie no te despides igual? Nomás estás pelando el ojo. Pero Wendy sí la despide hasta de ladrido y toda la cosa. Vamos a ver si ladra. Vamos a esperarlo al Ricky a ver si ladra. Es bien amoroso este Riquito. Bien amoroso. Siempre está al pendiente de cuando se va uno. Dile bye, pues, Ricky. Dile bye a tu sister. Dile bye. Todavía no sale, yo creo. Está esperándolo, mira. Está esperándola, digo. O apenas se va, se oyó la puerta. A ver si le dice bye. No le dijiste bye, Riquito, ¿eh? Ah, nomás le dice bye a la Wendy. Míralo tú. Qué chistosito me saliste y nomás a la Wendy le dices bye. ¿Por qué? ¿Es tu consentida o qué? Si ella no te da ni de comer, mi niño, yo soy la que te doy el taco. A ver, dime, platícame ese asunto, anda bien bañadito. Ayer me lo bañé porque ya, mijo, ya, le dije, ya, mijo, ya hueles, mijo, yo no lo baño seguido, chicas, a mí, Ricky, porque no es bueno bañarlos muy seguido porque ellos son animalitos y a ellos se les reseca mucho su piel. Se les reseca mucho, les hace daño que uno los bañe así tan seguido. Ellos no se bañan como nosotros. Les digo porque me lo han dicho ahí en el veterinario, que no los bañe seguido porque les puede dar una enfermedad en la piel. ¡Ay, lastimé! Una enfermedad en la piel y sí. Aquí mi niño pues no se ensucia. Todo el día él está aquí en casa. Nada más lo saco al baño, pero yo lo cuido porque se me va hasta para el arroyo. Y yo lo cuido de que no se me vaya para el arroyo, de que no se me vaya para otras casas, porque a veces como que se da vuelo, si lo dejo se da vuelo. Nomás es el ratito que sale para hacer del baño, es todo, pero todo el día él está aquí adentro, así que no se ensucia. Ya si huele, pues es porque un mordel de que ya ocupa bañito, pero no lo baño seguido yo a él, no lo baño así como decir, ahora lo baño el sábado o así, no lo baño tan seguido. Y no se ensucia. Pues sí agarra su olorcito, pero pues ya es cuando ocupa el baño, ¿verdad, mi niño? Mira, mi niño, ya te di de comer, así que no me estés dando lata, ¿eh? Ya te di de comer, así que no empieces. No empieces, mi niño. Miren qué ojos me echa. Miren qué ojos me echa. Ay, no te digo, pues. Estoy ocupada, estoy trabajando, mi niño. Deja que trabaje. Ahorita les estoy editando ese video, chicas, el que les menciono. Ahorita, más al ratito se va a subir.
tú chequea mientras que traes una mochila. Quedó el picadillo, les compartí en el en vivo que iba a hacer de comer, aquí está, así lo hago yo, y acá ya me serví yo, con un chilito güero, pero también le voy a poner de este, miren, de este chilito, que le da un sabor bien rico, bien picosito, al caldo, a cualquier caldo, y pues yo ya me serví, le voy a poner plátano y aguacate, a mí me gusta así. Me gusta el sabor que le da. Pero sí, mire. Ya los fui a cortar hoy. Híjole, se me cayó la cámara. Dije, a ver si no se me quebró. Ya me voy, chicas, chicos. Ya me voy. Voy a llevar a Tony a su práctica. Ando bien ensueterada. No está haciendo frío. Aquí no está haciendo frío. Pero como yo ando toda con las alergias, me estoy cuidando porque ya ahí en el campo, ya cuando se oscurece, créanme que se hace un friecito medio canijo. Y no quiero que me dé ese airecito, no. Yo soy muy friolenta. ¿Qué me hago? Yo recuerdo cuando me hice mi práctica, yo estaba en la fields. Se hizo como wind. Se hizo la wind. Abróchate. En la wind. ¿Y luego? Yo lo siento. ¿Sí? Sí, la wind. Aquí llevo el lonche de mi esposo, le llevo su lonche. Porque él se viene directo del trabajo para llegar a tiempo a la práctica de Tony y ahí le llevo su lonchecito ya listo, así que vámonos a la práctica de Tony. ¿Damión? Ay, ay, ay.